horrelako ekitaldiak Durango ospatzea. Garai zail hauetan dena egiten da zaila. Decía que el Ayuntamiento de Durango es un honor y un reto recibir a la Euskal Copa en Durango. Nos alegramos especialmente porque es evidente que la relación que Durango tiene con el baloncesto, gracias sobre todo a Viraco, es muy importante. Por eso, y si me lo permitís, quería agradecer la labor que hace Viraco en Durango por fomentar el deporte de Festival Hoy y dar las gracias en nombre del Ayuntamiento de Durango a Ina por toda la labor que hacen y a todos los que conforman el Viraco. Son tiempos difíciles para todas y para todos. En estos momentos, más que nunca, necesitamos una labor responsable, necesitamos la labor que hacéis todos los clubes y las asociaciones en Durango. Daude aquí, benetan, eskerrik asko. Bukatzeko, bebai, eskerrik asko, hau guztia, errealitate bat, bihurtu egin dauena. Eta zarete zeuek, eta Durangoko jendea, eta batez ere, bebai, federazioa. Eskerrik asko, eta ez nahi usatuko gehiago, itxa egin dugu, zuzen da, zinentiari. También a las personas que se han comprometido con este proyecto, además del Ayuntamiento de Durango, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, y por supuesto a inestimable ayuda, cada vez que venimos aquí, de nuestros amigos, y yo más que compañeros, sobre todo amigos del Club Baloncesto Durango. Bien, venimos aquí a presentar la Euskal Copa Femenina, que como sabéis se va a celebrar el próximo 3 y 5 de septiembre en las instalaciones de Landako, una primera semifinal que disputará el IDK Eurotren contra el Kutxabank Araski a las 4:30. Posteriormente, a las 8, se celebrará la segunda semifinal con la participación del OIT Gernika Vizcaya y del Tarbes Francés. En esta ocasión hemos incorporado al Tarbes Francés porque tenemos la gran fortuna de disponer de 3 equipos en la máxima competición estatal del baloncesto femenino, pero son 3 y obviamente para jugar las semifinales necesitamos. Qué mejor compañero de viaje, también amigos de la parte francesa, de Tarbes. Habéis podido apreciar que en la designación de los horarios disponemos la primera semifinal el jueves día 3 de septiembre a las 4:30 y la segunda semifinal a las 8. Esto se hace también en cumplimiento a la normativa de las medidas para sanitarias y minimizar los riesgos del COVID-19. Y por lo tanto, entre partido y partido se procederá a la desinfección total de la instalación. De manera que aseguremos al máximo las medidas de prevención para la seguridad. Asimismo, y también en relación con la contingencia en la que nos encontramos, estas primeras semifinales se celebrarán a la puerta cerrada, precisamente para que dé tiempo a estar a punto para jugar la segunda semifinal. No es una cuestión de que no podamos jugar en público, que es una cuestión, vamos a decir, de carácter organizativo. De otro modo, insisto, tendríamos que haber separado demasiado las cosas. Así pues, la segunda jornada, la del 5 de septiembre, que es cuando disputaremos la final, la realizaremos a las 12 horas entre los vencedores de las primeras semifinales. Este partido sí dispondrá de afluencia público total y también de acuerdo al cumplimiento del decreto, y las diversas órdenes, no superaremos el aforo permitido, en este caso, que será de 291 espectadores. El resto del personal será compuesto por los equipos participantes, equipo arbitral, auxiliares de mesa y un staff organizativo, incluido también algún
unas entradas muy limitadas de pago. ¿Por qué ese número? Pues ese número viene, deriva también de del propio decreto, donde, como sabéis, hay un aforo máximo permitido de 600 espectadores, con un 60% del total del aforo de la instalación. En este caso, el número que nos vamos a mover va a ser inferior a los 600, aproximadamente calculamos que puedan ser 340 personas, aproximadamente 350, y lo hacemos así y lo hemos limitado así porque también tenemos que cumplir otra serie de condiciones, como es la distancia interpersonal, obviamente el uso de mascarillas y aquellas cuestiones que derivan de todo ese ejercicio. Y ya esto nos ha llevado a esos números máximos de distribución de público en 291. Esos 291 personas que van a estar en la grada, las hemos distribuido en principio en parejas de dos, ¿sabes? Porque nos permite llegar al máximo de 200%. Lo hemos hecho así porque la propia normativa permite que puedan estar juntos personas que viven en la misma célula o unidad, por decirlo en palabras sencillas. Entonces, lo que vamos a hacer, y eso nos permite de alguna manera llegar a esa prueba de nosotros. De otra forma, si hubiéramos limitado a una persona por localidad, pues el aforo hubiese sido prácticamente la mitad. ¿Cómo nos vamos a asegurar que cumplimos con esta situación? Es decir, con la situación de que las personas que se junten de dos en dos sean de la misma unidad convivencial. Bien, lo que vamos a hacer es abrir el jueves después de la finalización del segundo partido de semifinal, es decir, aproximadamente sobre las 10 de la noche, abriremos un sistema de reserva de entradas vía online, a través de la plataforma habitual que trabajamos con la Federación Vasca, donde se podrán hacer la reserva, insisto, desde las 10 de la noche del jueves 3 de septiembre hasta las 15 horas del viernes 4 de septiembre. Se podrán hacer única y exclusivamente reservas de localidades de dos en dos y asegurando y demostrando que se corresponde o se pertenece a la misma unidad convivencial. ¿Esto cómo se va a hacer? Pues se va a hacer a través de la plataforma de reserva de entradas. Habrá que aportar los datos que la propia plataforma pide, incluida la ubicación de residencia de las dos personas que solicitan esa entrada. Una vez finalizado el periodo, es decir, a las 15 horas del viernes 4 de septiembre, abriremos un periodo desde las 15 horas del viernes 4 de septiembre a las 11 horas de la mañana del sábado día 5 para reservas individuales. Obviamente se podrán seguir haciendo reservas dobles, pero ya abriremos la posibilidad de reservas dobles. En el momento que haya una reserva individual de una localidad doble, la otra localidad quedará automáticamente al grupo. De esta manera aseguraremos que no haya nunca dos personas que no vivan en la misma unidad convivencial y de esta forma cumplamos la normativa referente a la ubicación del punto de servicio. Bien, las entradas van a ser gratuitas, en este caso no van a tener coste y lo vamos a hacer simplemente gracias a la ayuda que nos apoyó en esta ocasión. El Ayuntamiento de Durango, que han ocurrido en ediciones anteriores, en virtud del convenio que tenemos suscrito de la Federación, el Instituto Viraco y el Ayuntamiento de Durango. Bien, pues simplemente remarcar que es importante la responsabilidad individual de las personas que actúan. Nosotros vamos a tomar todas las medidas, desde luego vamos a cumplir estrictamente toda la normativa que está en este momento en vigor o la que pueda surgir de aquí el partido del sábado, esperemos que no sea ya, pero si es así también nos adaptaremos, pero lo que sí pedimos y es lo más importante para que el tema resulte es la responsabilidad de cada uno, que cada espectador, cada espectadora que venga a ver el partido sea consciente de, por supuesto, asumir todas las medidas, de usar su mascarilla, de usar el hidrogel que ponemos en la entrada, de limpiarse los zapatos antes que tenemos que instalar y sobre todo de mantener la distancia interpersonal en el recinto y estar ubicado con su mascarilla en el recinto.
sea así. Y bueno, para finalizar quiero agradecer expresamente al Ayuntamiento de Durango que haya dado este paso adelante, que es de los ayuntamientos pioneros en este sentido, que están cogiendo actividades en este caso para los destinos de cambio público, aunque hablando de esto mismo ya me ha comentado que en algunas de las actividades culturales y que esto nos sirva también pues, para ir abriendo camino a otros ayuntamientos y a otras entidades Euskal Copa es siempre un torneo muy bonito de jugar,
En nuestro caso lo queremos aprovechar pues para seguir sumando minutos de juego, seguir conociéndonos y seguir construyendo, ¿no?, lo que va a poder ser luego durante la temporada el juego de equipo. Bueno, este año la Euskalcopa llega en un momento que todavía no hemos terminado de rodar pues físicamente, nos estamos conociendo todavía. Y igual llega quizás un poquito pronto, ¿no? Entonces el objetivo va a ser competir, competir todo lo que podamos, luchar todos los balones y seguir acumulando, como digo, minutos de calidad, ¿no? Y seguir desarrollándonos pues como equipo y físicamente cada uno. Contra el IDK será un partido durísimo, ya hemos jugado contra ellas en pretemporada un amistoso y bueno, pues es un equipo muy equilibrado tanto por fuera como por dentro y bueno, pues tenemos que ajustar bastantes cosas de cara a la semifinal, pero bueno, lo dicho, nuestro objetivo es seguir creciendo como equipo tanto ofensiva como defensivamente, ¿no? No tanto fijarnos en ellas, que también, ¿no?, que tenemos que ajustar cosas, como digo, sino crecer nosotras como conjunto. Kopie oso kopa garrantzitsua da, azkenien ba hiru elitzen dauzen hiru euskaldun talderen lehiaketa bada eta azkenien ba oso importante da. Eta beste alde batetik ba aurreko urte ikusitze Euskal Kopie guretzako ba erronka modura hartuko dugu, ezta? Azken finean ba gube hori nahi dugulako, kopie nahi dugu. Ba, kopa honetan ba lehenengo eta behin esperientzia ekartzi eta sentsazioak hartzi espero dugu. Bagabiz lanien, baina ja kompetiziora sartzeko modu bat ikusten dugu. Eta, bueno, beste alde batetik, ba, irabazte, ez da, ezke finien dan hori guztetak ba, hor goizen agoti eta irabazte, así que horrek. Semifinales contra el Tarbes, pues no conocemos mucho el equipo, pero como bien sabemos todos, los equipos franceses son duros, entonces pues esperamos que los dos equipos estemos a la misma altura y que el juego esté reñido. Y bueno, que sea un juego bonito y limpio. Kaixo, soy María Aranzada Murgil, jugadora del IDK Euskotren y bueno, para nosotras jugar la Euskalcopa es una motivación porque como todos los años es una competición muy, muy reñida y jugamos los tres equipos vascos y este año vamos a tener a Tarbes, pues eso, con mucha ilusión, intentar pues como todos los años llegar a la final y poder disputarla y ojalá ganarla. Y vamos a darlo todo, estamos trabajando. Y bueno, Araski, jugamos el sábado pasado contra ellas, va a ser un equipo muy fuerte como siempre, es un equipo muy competitivo y vamos a por ello con muchas ganas. Del viernes no habrá entradas individuales, imagino. A ver, no por la tele, por el TV, no lo voy a decir. Teníamos que limitar de alguna manera y de alguna forma lo que queríamos era que pudiera asistir el mayor número de público posible dentro de las medidas que hay que tomar. Por eso en este caso vamos a dar también prioridad al tratamiento de aquellas unidades familiares o unidades confidenciales. Imagino que las medidas serán parecidas a las tomadas el pasado domingo en Vitoria, ¿verdad? Se conoce un poco como federación, sabe que hacemos exactamente lo mismo en el ámbito femenino que en el ámbito masculino. Esa es la bandera, en este caso no podemos imponer en este caso hasta que decida echarse la ampliación del pabellón, pero como nos vemos muy bien acogidos de aquí, va a ser un importante continuo de Durango. Necesario, un espacio de apoyo máximo.
deporte no son, no son de riesgo. Se toman las medidas, se van a tomar todas las medidas como se han venido tomando hasta ahora y estoy segura que todo va a salir muy bien porque ellos están organizados muy bien y el pueblo y todos los que están, están ahí, todos van a venir a ver la competición y van a salir bien. Es que de casco, de meta, para que se dé, se ya es parte de nuestra equipación de la selección de Euskadi. Espero poder hablar de la camiseta dentro un poco, pero mucho peor la mascarilla de la Federación Vasca y la Federación. ¡Qué mayor estoy ya! Javi, luego llamamos la grúa, ¿eh? Para oye, levantarte. Tú calla.